horas disfrutamos el partido Argentina frente a Brasil, conocemos de cerca el trabajo de la selección mexicana en el torneo panamericano de hockey sobre hielo. Claro que sí, es la primera vez que somos sede de este torneo panamericano. Está sancionado por la International Ice Hockey Federation, la IHF. Viene un equipo de Canadá en hombres. De niñas vienen dos equipos de Canadá. En la rama varonil viene Argentina, Brasil, viene Colombia. Nosotros los anfitriones México y Canadá. Es un torneo muy interesante. Es la primera vez que se organiza y esperemos que sea un evento anual. Señor Botello, pero es una iniciativa muy atractiva el que hayan dicho, vamos a reunir a toda la gente de América Latina para que esté aquí en la Universidad Intercontinental. Sí, nuestro presidente Joaquín de la Garma es un amante de este deporte y ha estado haciendo todas las gestiones y todo lo posible para lograr hacer este evento posible. Es un evento que tiene años tratando de organizarlo, de perseguirlo, y ahora que están estas instalaciones nuevas, es la gran oportunidad para poder realizar ese sueño. Sinergia con la universidad que provoca una estructura de alto nivel, de un costo me imagino muy alto. Sí, esta de hecho es una inversión privada de un grupo que se llama Ice Dome. Ellos son los que tienen esta pista, hicieron esta inversión. Es yo creo que la pista más grande y mejor de toda Latinoamérica. Esta pista va a ser la sede para el entrenamiento de todas las selecciones nacionales para la práctica de este deporte, y pues el grupo Ice Dome ha hecho un gran esfuerzo para poner esas instalaciones dentro de la Universidad Intercontinental. Sí, digo, aunque mucha gente no sabe, el hockey se lleva jugando desde los años 60 o 50, no me acuerdo, aquí en México, pero se suspendió un tiempo y bueno, se retomó en los 90. Y con todo esto de los campeonatos mundiales, pues hemos ido mejorando año con año. Ahorita hemos tenido mucho apoyo de la Federación Internacional, de la CONADE, y pues es lo que nos ha hecho ir subiendo cada vez de nivel. Capitán, no viene Canadá con todo su impulso porque recientemente estuvo en Sochi. No obstante, trae un equipo muy competitivo ellos, ¿verdad? Sí, así es. Traen una selección que de hecho hicieron pruebas para venir. No es un equipo que estaba armado y lo trajeron, sino sí hicieron pruebas, seleccionaron a los jugadores y traen buen nivel. Entonces vamos a ver al rato en la tardecita a ver de qué están hechos. ¿Qué te parece lo que está mostrando la selección de Argentina? Ese sí un combinado de los fuertes en el continente americano, ¿verdad? Pues al igual que Brasil viene del hockey sobre ruedas, también son literalmente nuevos acá en el hielo, y pues bueno, están haciendo su mayor esfuerzo ambos equipos y para eso están aquí, ¿no? Para ir poco a poco mejorando. Solo hemos jugado un partido que perdimos, pero es que no es la selección nacional de Canadá contra la que estamos jugando, es una selección como de un pueblo de Canadá. O sea, si viniera la de Canadá, nos golearían, ¿qué? 80-0 en 10 minutos. O sea, oye, pero es importante que los equipos mexicanos están creciendo cada vez más en un deporte que no es muy típico de México. O sea, sí, claro, es importante empezar desde algo y lo que estamos haciendo está muy bien, pero para llegar como a jugar al nivel de Canadá falta muchísimo. Es que Canadá es una potencia de potencia. Pues sí, por eso. Oye, y en general, ¿qué te parece que la Universidad Intercontinental sea la casa justamente de este torneo panamericano de hockey sobre hielo? Pues está muy bien que ya haya universidades que tengan aparte, o sea, supongo que tienen canchas de básquet, de fútbol y así, y aparte una pista de hielo, porque así ya puedes hacer más deportes si estás en esta universidad. Sí, la verdad sí, porque nunca había estado en un torneo así, un panamericano yo, es mi primer torneo de panamericano. ¿Qué se siente? Bueno, ustedes se enfrentan a equipos canadienses, pero ver en acción en categoría varonil a Brasil, Argentina, de diferentes partes del mundo. Pues se siente muy padre porque ves el nivel que hay en Latinoamérica. ¿En qué es en lo que más ha crecido la selección femenil de hockey sobre hielo? Es un equipo muy unido y tenemos como mucha estrategia, y buscamos las estrategias y así. ¿Cómo es la estrategia de ustedes? Siempre trabajar en equipo, o sea, no que haya una sola buena, sino que todas sean como del nivel y podamos hacer todo. Es difícil encontrar deportistas importantes de hockey sobre hielo, sobre todo a nivel femenil. ¿A ustedes cómo fue que las fueron encontrando? ¿Cómo se fueron acercando a esta disciplina? Pues nos van checando en diferentes, porque muchas venimos de diferentes estados, y los entrenadores nos van viendo cómo vamos y nos dicen que si queremos estar en la selección. Desde la pista de hielo, Universidad Intercontinental en la capital de la República Mexicana, Vamos TV. En la cámara, Carlos Pasos, informó César Santiesteban.